Un pequeño grupo de manifestantes ha cerrado esta mañana el Palacio Municipal de Morelia. Se trata de unas 30 personas de la Unión Campesina Democrática y una organización denominada Frente de Grupos Comunitarios de Michoacán, quienes también bloquean la calle Allende y exigen al Ayuntamiento de Morelia semillas mejoradas y fertilizantes. Se recomienda a los automovilistas, trabajadores del volante y usuarios del transporte público tomar las debidas precauciones.